Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a la continuidad del Chile FinTech Forum. Estamos, bueno, realizando un evento que realmente es de una magnitud increíble. Estamos muy contentos con lo que venimos logrando. Más de 2.000 personas, no me voy a cansar de decir esto, en cuanto tengamos 2.500 lo voy a anunciar, porque estamos muy felices de la cantidad de personas que están, bueno, trabajando, interactuando, que están conectándose a través de la plataforma CMS365. Este gran evento que organizó FinTech Chile y que, bueno, tenemos el agrado de colaborar desde CMS, bueno, realmente está dando resultados impactantes. Esperamos que así continúe. Todavía queda la jornada del día de hoy, queda la jornada del día de mañana. Tenemos, recuerden, conferencias en vivo, tenemos conferencias on demand, donde van a poder visualizar todo el material que ya transcurrió en el día de ayer, lo que transcurrió en el día de hoy, más material disponible que tenemos, pero muy, muy, muy robusto en la plataforma. Recuerden que pueden enviar chats, pueden agendar reuniones con las más de 2.000 personas, insisto, que están conectadas en la plataforma, y pueden darle likes a los stands, ver los videos que allí tienen disponibles, descargarse brochures, descargarse los productos, bueno, postear también en el muro, ¿no? Lo hacemos mucho en LinkedIn, en Facebook, pero aquí tenemos grandes posibilidades de hacer negocios, así que nada, ni un segundo desaprovechen, porque esto es único e irrepetible. Cada momento hay que vivirlo como si fuese el último. Entonces, ahora sí, dicho esto, vamos a presentar la próxima conferencia del día. Hoy ya estamos en la tercera conferencia y todavía quedan más, así que esperemos tenerlos prendidos ahí en la plataforma en la continuidad de este Chile FinTech Forum. La próxima conferencia, el próximo modo panel, se titula La gran tendencia FinTech, finanzas embebidas. Y tenemos para poder abordar este tema nada más ni nada menos que un panel de, podríamos decir, la palabra lujo, no cabe destacar otro adjetivo calificativo. Personas de distintos lugares, de distintos puntos geográficos, así que nos van a aportar miradas totalmente diferentes y a la vez comunicadas, que nos van a instruir sobre este tema. Voy a presentar a la moderadora de este panel, que es Marina Nicola. Ella trabaja en la empresa Salesforce y es RVP de Sales at Salesforce, como les decía, y va a estar presentando a todos los panelistas que están presentes. Marina, muy buenas tardes, bienvenida al Chile FinTech Forum. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias y gracias a todos por conectarse a este panel, que como bien decía Rodrigo antes, vamos a empezar a profundizar en una charla amena y donde los invitamos a todos ustedes a que nos dejen sus preguntas por el chat, para que podamos enriquecer esta discusión, que lo que quiere es llevar adelante cómo estas empresas que nos acompañan ahora fueron llevando y están liderando todo este gran cambio en la forma de llevar adelante servicios financieros y también construir modelos de negocio. Quiero presentarles entonces a Lupina Iturriaga, que nos acompaña, que es founder de Fintonic. Hola, Lupina. También nos acompaña Tomás Berkovic, que es co-founder y CEO de Global 66. Después nos acompaña también Matt Cole, CEO de Nubox, y Pedro Pineda, founder y CEO de Fintual. Con ellos vamos a compartir esta charla donde la idea es empezar a conocer cómo ellos desde sus empresas y desde sus organizaciones están llevando adelante este modelo que está muy de moda, que es de las finanzas embebidas. Lupina, ¿querés contarnos un poquito qué hace Fintonic y cómo ustedes están llevando adelante su negocio? Muchísimas gracias, antes de nada, por invitarme a este panel, que es muy interesante. Bueno, pues Fintonic lo que hace, Fintonic estamos en España, en México y en Chile. Y la propuesta de valor varía un poquito de un país a otro, pero en definitiva Fintonic lo que te ayuda es a que desde una aplicación móvil puedas tener bajo control a todos tus bancos y tus tarjetas y así los puedes organizar y te va a dar alerta si algo ocurre, si te pasan un movimiento dos veces duplicado, gastos erróneos, comisiones, te va avisando absolutamente todo, ¿no? Pero además también te ayuda con tus necesidades de financiación. En menos de
5 minutos puedes conseguir un préstamo desde la app sin salir de ella a través de un marketplace. Para nosotros es muy importante la transparencia y la independencia para que la gente siempre, siempre consiga lo que es mejor para ellos. Y en esta misma línea, Fintonic te ayuda con otros temas. Ahorrar, por ejemplo, ahorrar en tus facturas, en recibos o en tus seguros, ¿no? Fintonic también te consigue siempre lo que es el mejor seguro para ti. En Chile en concreto con ISAPRES. Pero en el resto de países, pues con otros tipos de compañías, ¿no? Pero así lo que nos hacemos es centrar en ayudar en el día a día a los usuarios sin ser un banco, sino al siendo su aliado, estando siempre de su lado. Buenísimo, Lupina. Y esto también es parte de, para aquellos que no conocen la terminología de finanzas embebidas, tiene que ver con poder integrar diferentes servicios para poder llevar una experiencia tanto al usuario final como también a las pymes o a las empresas que en este contexto de pandemia también han requerido, y con estos modelos de negocios, donde también ahora Tomás Berkovic nos va a contar cómo Global 66 está llevando adelante su negocio, están ofreciendo este gran cambio para acceso financiero, ¿no? Gracias, Marina. Gracias por la invitación. En Global 66 nuestro propósito es tratar de hacerle la vida más fácil a las personas y a las empresas, particularmente a las pymes en el mundo financiero. Creemos que el mundo financiero es complejo para muchas personas, desde el acceso, los costos y muchos procesos que esta industria implica. Y nosotros nos pusimos como propósito tratar de ayudar a las personas y a las pymes en tener una experiencia más simple, más llevadera, de menor costo, ¿ya? Y partimos, el primer producto que partimos desarrollando, porque vimos que había un gap importante en Latinoamérica y un dolor para, tanto para las personas como para las pymes, son las transferencias internacionales, ¿ya? Antes de Global 66, en muchos de los países de Latinoamérica, las personas tenían que salir de su casa o de su trabajo, tomar una micro, un metro, algo, recorrer, gastar tiempo, dinero en transporte, después llegar a un lugar, hacer una fila, pagar costos altos que muchas veces están hasta no tan claros porque están dentro del tipo de cambio. Entonces era un proceso, y al otro lado también la persona que recibía el dinero tenía que ir a un lugar, hacer el mismo proceso para retirar el dinero. Entonces había mucha fricción y lo que hicimos en Global 66 fue simplificar esto, hacerlo digital en pocos minutos, y de manera más simple y mucho más económico que las alternativas. Lo mismo para las empresas, que también tienen harta fricción en enviar dinero y todo lo que implica el papeleo en SWIFT, los costos y qué sé yo. Entonces, en esa línea partimos con transferencia. Hoy día estamos presentes en 7 países de Latinoamérica, en Chile, Perú, Colombia, Argentina, México, Brasil y Ecuador. Próximamente abriendo España para que Lupina pueda mandar sus remesas a Latinoamérica y Estados Unidos. Y nuestra propuesta de valor va bastante más allá. Queremos conectar a los latinoamericanos financieramente. Hoy día ya entre Chile y Perú, con nuestra aplicación, uno puede mandar una transferencia peer-to-peer entre un wallet en pesos chilenos y un wallet en soles. Y eso pronto va a estar disponible en gran parte de los países latinoamericanos. Entonces simplificamos muchísimo el proceso de transferir dinero. Y lo mismo para las empresas, estamos trabajando en otros productos financieros, no es novedad, ya es información pública que vamos a lanzar una tarjeta de prepago en Chile, en Colombia y en otros países pronto. Y bueno, tenemos varios productos en los que estamos trabajando que no puedo comentar mucho más, pero de nuevo, nuestro foco es hacerle la vida más fácil a las personas y a las pymes en el mundo financiero. Y creo que eso que comentás, Tomás, es clave, ¿no? Empezar a simplificar al usuario final y también al pequeño emprendedor, hasta incluso a las pymes, a poder acceder a distintos productos, desde financieros para poder invertir en su organización o en su emprendimiento, hasta el usuario final, que hoy por hoy tiene bastantes desafíos, ¿no? Como para poder llevar adelante determinados gastos. Y sobre todo esto que vos decías, simplificar. Matt, contanos un poquito en Nubox, ¿cómo lo están haciendo y qué están haciendo? Hola, Marina, muchas gracias. Nubox es una empresa que lleva 20 años en el mercado chileno. Somos una empresa de SaaS, Software as a Service, orientada a soluciones de gestión financiera a pymes en Chile, pequeñas y medianas empresas. Soportamos más que 100.000 pymes en Chile.
Nuestros clientes emiten más que 1,000 millones de dólares en facturación en forma mensual, y también nuestros clientes liquidan alrededor de 500,000 sueldos, liquidaciones de sueldos por mes con Nubox. Hoy por hoy estamos creciendo alrededor de 40-50% año contra año, con una suscripción muy básica, que los planes comienza a 15,000 pesos por mes. Y más nuestro foco es cómo brindar soluciones financieras a nuestros clientes, ¿no? Que una vez que tienen las finanzas bajo control, tienen más visibilidad de poder ofrecerle más oportunidades de tomar crédito, de hacer pagos, de tener un wallet para nuestros clientes y para los empleados de nuestros clientes. Entonces, el timing de este panel está perfecto con los planes que tenemos por los próximos 20 años. Buenísimo. Y Pedro, contanos un poquito, en Fintual, ustedes cómo lo están llevando adelante. Bueno, Fintual es una startup que empezó hace 3 años, junto con Omar, Andrea, Agustín. Es una app que ayuda a las personas a ahorrar e invertir, a crear el hábito de ahorro desde un peso chileno, o sea, sin mínimo. Antes la página se caía cuando uno invertía un peso, pero lo corregimos rápido. Y hoy día fuimos la primera startup que creó un fondo mutuo en Latinoamérica y lo lanzamos hace 3 años y hoy día tenemos un poco más de 50,000 clientes y administramos alrededor de 470 millones de dólares de solo clientes retail, de gente que en promedio está ahorrando 9,000 dólares. Tenemos gente que ahorra 2 dólares diarios, pero también hay gente que, parte importante, que tiene más de 15,000 dólares invertido y ahorrado con nosotros. Y el objetivo es el de todo en este panel, hacer las cosas mucho más simples, disrumpir algunas industrias con tecnología, entregando una solución simple para las cosas que se venían haciendo de otra forma antes, más ineficiente, más complicada. Buenísimo. Y tomo algunos de los conceptos que ustedes fueron conversando recién y planteando. El tema del crecimiento, ¿no? Y cómo ese crecimiento a través de más usuarios que mencionaba Matt y Tomás también en el corto plazo, lo mismo Lupina, cómo se empezó a acrecentar con estos productos que cada vez van simplificando operaciones de préstamos, de créditos, de remesas. Cuéntenos un poquito cuán importante o cómo ustedes utilizan la tecnología para poder empezar a crear estos productos y poder simplificar estas experiencias, tanto del lado de un usuario final como de una pyme o un pequeño emprendedor que hoy tiene que empezar a digitalizarse, ¿no? ¿Cómo fue ese desarrollo en el caso de sus organizaciones? No sé, Tomás, si querés contarnos en el caso de ustedes en Global 66. Mira, nosotros, a ver, de partida, Global es una empresa de tecnología, nos definimos como una empresa de tecnología, está en el core de todo lo que hacemos. Partimos con un MVP muy simple, de hecho nuestro primer MVP se llamó transferenciaperú.com y era una ruta desde Chile hacia Perú. Y lo utilizamos para aprender, para ver lo que necesitaban los usuarios, lo que les acomodaba. Y eso lo hicimos con un equipo de 3 personas. Y de hecho, nadie era directamente... digamos, alguien ingeniero, programador, era un equipo de marketing con conocimientos, digamos, de tecnología. Y después, bueno, eso evidentemente fue escalando y hoy día la mitad de nuestro equipo, más o menos, o sea, hoy día somos, pre-pandemia éramos 30 personas, hoy día somos alrededor de 150 y creciendo, el lunes entraron 17 personas. Y la mitad de ese equipo es producto y tecnología. De nuevo, porque creemos que las empresas que sean capaces de desarrollar tecnología alineada a lo que quieren los clientes, digamos, de nuevo, de manera simple, sin fricción, de bajo costo, qué sé yo, de manera más rápida, van a tener una ventaja competitiva en el futuro. Entonces, de nuevo, es algo central en nuestra estrategia y tratamos de atraer al mejor talento en tecnología, bueno, en general para todas las áreas, pero la tecnología es el core de nuestra empresa. Impresionante el crecimiento, ¿no? En poco tiempo, el equipo, lo que ha crecido para llevar adelante, incluso la expansión que comentabas en varios países. Lupina, y ustedes, en cuanto a gestión, ¿cómo hacen para desarrollar y para llevar adelante esta multiplicidad de productos o de oferta de productos a sus destinatarios finales, a sus clientes?
Bueno, nosotros lanzamos, o sea, para los usuarios finales, que son personas físicas, nos vieron en España en el 2012. Y empezamos como si esto fueran distintas piezas de un puzzle que ahora encajan todos y es un engranaje, ¿no? Ahora hay más de 1 millón de usuarios activos que entran continuamente todos los días, pero todo fue paso a paso. Yo creo que, y además todavía tenemos muchísimo recorrido, que las cosas de palacio van despacio. Es decir, que el montar Fintonic, nosotros teníamos la idea desde el principio también del marketplace de préstamos, por ejemplo, de seguros, pero para hacer eso, un marketplace necesitas primero tener los usuarios, porque si no los bancos no se querían agregar al marketplace, ¿no? En España están todas las entidades, en México también, por supuesto en Chile cubrimos todo el espectro de tipos de interés, ¿no? que hay también. Y eso primero tienen que ver que eres alguien fiable, ¿no? Nos apalancamos mucho en crear con nuestra propia tecnología un credit score, que es como el perfil crediticio, en Estados Unidos se llama FICO, o un buró de crédito positivo, para que la gente entendiera lo bueno o lo malo que era para su banco, qué tipo de interés se merecía si iba a pedir un préstamo. Y esto fue la primera pieza. Incluso montamos nuestra propia financiera, y los primeros préstamos los dimos también con nuestra financiera para realmente entrenar, ¿no? También somos una empresa de tecnología, entonces todo al final está basado en machine learning, inteligencia artificial, y tienes que entrenar el algoritmo, tienes que entrenar tu credit score para que de verdad adecue la nota. Entonces, esto ha sido un proceso que son distintas piezas y al final hemos conseguido que encaje, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, el FinScore es una de las piezas más valiosas de Fintonic, porque de verdad ayudan a la gente a entender qué tipo de interés se merecen, y luego ya dentro de la plataforma le conseguimos cuál es el mejor según su perfil, ya sea de nuestra financiera o de las otras. A nosotros nos interesa siempre que sea de otras, pero si hay alguna entidad que no quiere prestar a alguien y nosotros sabemos que se merece el préstamo, pues tenemos ahí a Fintonic como un buffer para darles el préstamo. Y hay muchísimo recorrido, ¿no? De hecho, durante toda esta pandemia terrible, lanzamos una tarjeta también en España y en México. ¿Y por qué ha sido importante? Porque esta tarjeta lo que tiene de interesante es que además va con crédito, aunque es de prepago, va con crédito al instante en función de tu FinScore. Es decir, todas las piezas que se crean en Fintonic son para satisfacer cualquier necesidad financiera del cliente, pero por supuesto tienen que ir apalancadas en nuestras fortalezas. Nuestra fortaleza es conocer mucho, mucho a los usuarios, entender cómo gastan, qué necesitan, qué perfil crediticio tienen, y así les podemos ayudar para que al instante puedan tener dinero con tipos, pues por supuesto, los mejores que son para ellos, ¿no? Y de hecho con este dinero al instante en España, pues desbancando a las tarjetas revolving que existen, que tienen, pues que creemos que no tratan demasiado bien a la gente, y nosotros creemos que con esto es mucho más justo, mucho más fair. Súper interesante, y acá me das pie también para preguntarle a Pedro, ¿no? ¿Qué importancia tiene hoy para ustedes en su estrategia en Fintual de poder llevar adelante una buena estrategia de datos que les permita identificar qué cliente para qué producto y poder tener esta oferta en el momento que los clientes lo necesitan o poder llegar a esos potenciales nuevos clientes, ¿no? ¿Cómo lo están gestionando? Veo los datos por dos lados. Uno es cuando las personas se registran y se loguean, entender un poco, tratar de entender cuál es el nivel de riesgo que esa persona está dispuesta a asumir. En función de las respuestas que nos da la plataforma, cuando hace el onboarding le hacemos preguntas para tratar de hacer un KYC, un Know Your Customer, que se ajuste un poco a lo que creemos que le conviene como inversión. Y después está al lado del manejo de las inversiones, de cómo tomamos la data perdón, para decidir dónde se invierte. Hay gente que dice que usamos inteligencia artificial y en verdad no usamos inteligencia artificial. Con suerte usamos data science recién y ya estamos haciendo algunas cosas con machine learning, pero lo que hacemos es un algoritmo muy sencillo que tiene 50 años y de portfolio allocation. Y lo que tratamos de hacer es entender cuál es la volatilidad y es ajustarla dependiendo del perfil de riesgo de las personas. A alguien que es muy conservador no le vamos a ofrecer algo que es muy volátil. Y en el mundo de las inversiones, uno, en ninguna parte, uno no puede predecir el futuro, pero sí puede hacer recomendaciones y decir, mira, en el pasado esto se ha comportado muy ruidoso, tú no te metas en eso tan ruidoso.
Y para nosotros es clave el dato, o sea, tratamos de medir todo lo que se pueda, cuántas veces se metió, cuántas veces hizo clic, y te voy a dar un ejemplo muy, muy, muy simpático. Estamos estudiando y hemos visto que las personas que más miran sus inversiones rentan menos. O sea, ni siquiera, es solo mirar, o sea, mientras más veces se loguean y más veces ven los resultados, menos rentan. Y eso es porque y está estudiado, y hay papers, y tenemos un área de behavioral economics que está trabajando en eso, pero la respuesta es la gente toma malas decisiones y se pone nerviosa y ve una bajada y quiere salir y ve una subida y quiere salir porque quiere hacer la ganancia. Entonces, básicamente, los que mejor invierten son las personas que no hacen nada y que esperan y que cuando necesitan el dinero, ya, retiran. Entonces, es el tipo de cosas que nosotros vamos viendo, vamos corroborando y tenemos que tratar de guiar a las personas. Ellos son libres de hacer lo que quieran, la plata de ellos, nosotros no ponemos y hacemos muy fluido todo el proceso, pero tratar de hacer un poquito de nudge, de como de conducirlo, decirle, mira, ¿sabes qué? Quizás sería mejor que no miraras tanto tu celular, anda a ver Netflix, muchas veces decimos eso, y es lo que tratamos de hacer un poquito y todo, educar de cómo funciona la inversión y cómo al final es la mejor manera de sacar mayor rentabilidad. Muy interesante este dato. Y seguramente, y eso me da pie también a preguntarles, y acá te pregunto, Matt, en el caso de ustedes en Nubox, dentro de sus audiencias, ¿ustedes ven ya targeteadas audiencias que son más jóvenes, que están más propensas a la utilización de este tipo de servicios? ¿Y cómo hacen para llegar a otro tipo de público, ¿no? Aquel que tal vez no tiene tanto acceso a la tecnología, y cómo también incluirlo financieramente? Bueno, Marina, yo tengo 52 años y me considero una persona muy joven. Entonces, el target nuestro al final son emprendedores y emprendedoras que quiere tener más control de su negocio y los contadores y contadoras que soportan este negocio, ¿no? Este emprendedores. Lo hemos visto de todo. La verdad es que tenemos clientes que llevan 20 años con nosotros. Y también tenemos muchos clientes de empresas que fueron fundadas en los últimos 100 días, ¿no? O en promedio se funda una, no sé, 15,000 empresas por mes en Chile. Si un cliente está recién partiendo, un cliente lleva años y años y años con nosotros, lo vemos del mismo punto de dolor. Y nuestra solución al final comienza con servicio como software, ¿no? Porque el SaaS para nosotros comienza con el servicio al cliente y es mucho más que solo el producto, es también todo el acompañamiento que brindamos a nuestros clientes para que no solo entiendan cómo usar el software, la tecnología, pero lo pueden aplicar a sus negocios, ¿no? Para generar un impacto y ser más exitosos. Buenísimo. ¿Hay alguna otra estrategia, Tomás, que ustedes hacen, sobre todo cuando hablabas de la regionalización y de la expansión en otros países, para poder llegar a estas audiencias y poder adherirlas, digamos, a lo que son los servicios que ustedes ofrecen? ¿Cómo llegan a estos nuevos públicos? A ver, creo que todo nace, de nuevo, volvemos a la tecnología y al producto. En la medida que uno construye un producto tecnológico que satisface y mejora algún proceso que las personas hacen, ojalá recurrentemente, porque ahí hay un mejor negocio, digamos, cuando es algo recurrente, eso de alguna manera se transmite, se viraliza, por decirlo de alguna manera. Y tuvimos, entre comillas, la suerte de, con todo lo malo que ha representado esta pandemia, para nosotros la gente estaba encerrada en su casa y tenía que enviarle dinero a sus familias de todas maneras. Entonces tuvo que buscar maneras de lograrlo si es que no nos conocía de antes, y eso, por supuesto, que no nos ayudó a crecer. Fuera de los canales tradicionales que todas las empresas usamos, digamos, escribir contenido y trabajar en un buen SEO, canales de referido, siempre están las redes sociales y que son las que nos duele el bolsillo y todos queremos tratar de no depender de ellas. Estamos hablando de Google, Facebook y otras. Pero al final te diría, y volviendo al inicio, lo más relevante es construir un producto y tener no solo el producto en lo que el cliente ve, digamos, por delante, digamos, la interfaz de usuario y todo, sino que a nivel operacional. Estar moviendo para nosotros dinero de un lado a otro en más de 400 rutas diferentes
implica un desafío operacional no menor. Entonces, y al final la experiencia del cliente depende de una serie de factores, no solo de lo bonita o fea que sea la aplicación o simple, sino que cómo opera la empresa por detrás, cómo es su customer service. Y bueno, ahí hay un montón de desafíos que evidentemente una startup de 2 años que llevamos nosotros, un poquito más, no tiene todo resuelto, y hemos ido trabajando en una serie de aspectos y mejorando poco a poco, pero al final creo que esa es la clave, digamos, del cómo se da a conocer un producto y cómo se crece. Buenísimo. Y hablando de estos desafíos, ¿cuáles consideran, y acá Pedro vuelvo a vos, que son los desafíos que se están atravesando durante este año para poder seguir llevando adelante este tipo de servicios, ¿no? Desafíos o no quiero llamarlo obstáculos, pero sí cuáles son las áreas a mejorar. Mira, yo creo que esta pandemia en términos de negocio le vino bien y mal al tipo de negocios que hacemos nosotros como tecnología. Bien porque es la opción que hay, tienes que hacerlo remoto, y mal porque obligó a todos los tradicionales a moverse. Entonces, no nos hizo bien, pero al mismo tiempo no despertó a los grandes. Entonces, yo diría que por ese lado, sí, eso hacía pegado al negocio. Yo creo que como desafío transversal, que lo que decía Tomás hace un ratito, está en el talento. O sea, acá habíamos 4 empresas y las 4 empresas colaboramos, lo llevamos bien, pero queremos contratar probablemente el mismo talento tecnológico que hay, que es escaso y que hay que tratar de, como país, fomentarlo. Y es difícil. O sea, yo creo que nosotros tenemos mucho más planes que capacidades de hacerlo tecnológicamente. Entonces, ahí es donde tú tienes que decidir cuál va a ser tu foco, cómo vaya a desarrollar eso tecnológicamente, cómo vaya a traer el mejor talento posible. Nosotros dependemos críticamente del talento. No somos una organización gigantesca de miles de personas. Bueno, Nubox sí, es gigante. Perdón, pero los otros somos más chiquititos y cada persona cuenta. Y cuenta tanto para bien como para mal si es que no funciona. Entonces, somos muy, muy sensibles, yo te diría, al factor del talento y de que las personas quieran trabajar en las organizaciones que estamos construyendo. Lupina, en el caso de ustedes, ¿coinciden también que el talento es clave? Yo creo que el talento en organizaciones como la nuestra, decía Pedro, es fundamental. Tenemos toda la compañía una misma misión de One Thing, lo decimos, ¿no? Y todo el mundo prioriza muy bien. Creo que menos es más también. Prefiero poca gente, pero muy buena. De hecho, cuando incrementamos mucho el número de gente, veo que se dispersa más todo. Entonces, cuando somos muy pocos, realmente vamos muy, muy bien enfocados. Y, por supuesto, si no, no seríamos la idea. Yo creo que no es lo importante, ¿no? Lo importante es saber ejecutar. Y para ejecutar al final y priorizar bien para ejecutar necesitas a la gente, ¿no? Entonces, al final, para nosotros también es clave. Yo creo que en todos los sitios, para atraer el talento, pues tiene que ser un proyecto que yo creo que les enamore, ¿no? Yo, por ejemplo, les digo siempre al equipo, pues me levanto todas las mañanas y lo digo de verdad pensando que voy a cambiar el mundo. Por eso me ayuda a levantarme, ¿no? Porque de verdad creo que estoy ayudando a muchísima gente, tanto a entender cómo se le va el dinero, que la gente no lo entiende, y por qué estoy en descubierto, ¿no? En sobregiro, qué pasa con mi dinero, por qué estoy así. Y ves que la gente te lo agradece. Entonces, por ahí atraemos mucho también, ¿no? Aparte, por supuesto, utilizar una tecnología muy avanzada, muy pionera, pero también por la misión en sí. Y sí, para mí este año es un reto tener el mejor talento y retenerlo y hacerles unos buenos planes de carrera. Todos, por supuesto, tienen en el equipo acciones y para que sientan el bebé suyo, ¿no? El Fintonic no es solo mi cuarto hijo, sino también es de todo el equipo. Seguro, muy bueno. Y un punto que también creo que nos cambió la forma de gestionar personas y armar equipos, tiene que ver que hace más de un año venimos trabajando en una virtualidad donde todavía no tenemos una ventana. Matt, ¿cómo están llevando adelante ustedes este tema de contratar gente en la virtualidad, hasta incluso gestionar equipos en la virtualidad? Mira, Marina, yo creo que es difícil, era difícil antes de pandemia, va a ser difícil después de pandemia,
Y es clave. También muy de acuerdo con los comentarios de Lupina que Small Teams Win. Y creo que en Nubox, en forma regional, hemos incorporado más que 100 personas en los últimos 12 meses y cada uno en forma virtual. Y la verdad que nos ha costado el onboarding, nos ha costado todo el lineamiento, mismo trabajando con OKRs. Pero más y más uno vea que pequeños squads pueden realmente hacer cosas muy grandes, ¿no? Para nosotros lo que ha funcionado muy bien es alinear toda la organización con el propósito nuestro, que es el promover el desarrollo de Chile vía el éxito de sus pymes. Y una vez que nos sentamos y definimos esto en el C-level, ya se hizo clic en toda la organización. Invertimos un montón en capacitaciones, en onboarding, en desarrollo profesional. Y muy de acuerdo con los comentarios que cometimos con Por Talento. Pero creo que también hay una obligación de formar talento también. Y más nosotros estamos invirtiendo en formar el talento que ya tenemos para asegurar que tiene las capacidades necesarias para enfrentar los desafíos que vienen en el futuro. Interesante. Y no solamente me parece que está bueno esto que decís, Matt, de la formación. Creo que el rol hoy de la fintech no solamente es en formar equipos, sino también en formarnos todos y tal vez haya una generación que no está tan formada en lo que son los servicios financieros o cómo invertir, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que es y va a ser el rol de la fintech para empezar a educar o a poner en tela, y creo que ya lo está haciendo, en la mirada de este usuario final, en este emprendedor, en esta pequeña empresa, este abanico de oportunidades y de posibilidades financieras y saber cómo invertir bien su dinero o cuándo tomar un crédito? Tomás, ¿ustedes cómo están llevando adelante o qué iniciativas ven que son necesarias para poder poner más énfasis o más trabajo en el tema de educación? Sí, a ver, yo creo que todo parte por la transparencia. O sea, creo que un poco y creo que todas las empresas acá que estamos en este panel le hemos puesto harto foco a eso. ¿Cómo uno le comunica al usuario cómo es lo más transparente posible en todo, en sus procesos, en sus costos? Y aquí como anécdota, hay otros que no les gusta mucho. Nosotros en el homepage de Global tenemos un comparador de precios, porque todos los días vamos a ver cuánto cobra nuestra competencia en cada ruta. Y nos llegó una carta la semana pasada, que ya es segunda que nos llega de competidores incumbentes amenazándonos porque, bueno, evidentemente no les gusta. Pero creo que la transparencia, el educar al cliente cuáles son sus alternativas, porque quizás hay clientes que les acomoda, digamos, pero nuestro rol un poco es mostrarles las diferentes alternativas. Y yo creo que lo que está logrando la industria fintech en Chile y a nivel mundial es, al final, es en pos del beneficio del cliente final, de tener costos más competitivos, mayor acceso, mayor información y alternativas en las que pueda elegir. Hoy día en Latinoamérica, o sea, somos más de 650 millones de personas, de las cuales la mitad más o menos no está bancarizada. Y hay un porcentaje bien importante del que sí está bancarizado que tiene un acceso bien pobre a productos financieros. Y estamos, no voy a poner a Chile como el ejemplo para no herir ni una susceptibilidad, pero los bancos más rentables del mundo están en Latinoamérica. O sea, y tenemos la menor competencia, para que se hagan una idea, en Colombia, por ejemplo, perdón, tenía el dato por aquí, no lo encuentro, pero acá está. En Colombia hay 25 bancos, en México hay 51 bancos, en Estados Unidos hay miles de bancos, literalmente miles de bancos, ¿ya? Y hay una concentración súper relevante. Y el ROE, que es como de los principales indicadores, digamos, de eficiencia y de rentabilidad de un banco, en México y en Brasil es el doble que en Estados Unidos y 5 veces que en Francia. Entonces, hay una oportunidad, y esto es porque al haber poca competencia, evidentemente, digamos, los costos pueden ser más altos y hay menos, menos alternativas para los clientes. Y yo creo que eso es lo que están logrando las fintech. Bueno, Nubank, que es un tremendo caso en Brasil, que ya tiene más de 10 millones de clientes, más de 25 millones de clientes en 5 años,
Y bueno, empresas como creo las que estamos acá, queremos aportar un poquito a ese desarrollo, a esa transparencia, hacerle la vida más fácil a los clientes, a bajarle los costos y que al final puedan elegir con la alternativa que mejor les funcione. Aquí, si me permites, Marina, saltar. Sí, claro. La parte de educación financiera es que es fundamental. Gente con carreras universitarias me han venido a mí sin entender y me dicen, oye, Lupina, ¿por qué me merezco este tipo de interés? ¿O qué entidad es mejor para mí? ¿O qué banco, no? Y al final te das cuenta que es que no se estudia, que no lo damos en los colegios cuando somos pequeños. Entonces, tú a lo mejor eres médico o eres... Pero ya, o sea, que quiero decir que esto aplica realmente a todas las personas. Y simplemente yo lo veo con los préstamos. La gente a veces piensa, oye, voy a ir al director de la oficina de mi banco y me va a dar un muy buen préstamo. Y no, tú eres una nota, ¿no? Y está basado en una serie de conceptos. Y eso nosotros en Fintorni, por ejemplo, lo intentamos explicar. Oye, ¿por qué te lo han dado? ¿Por qué no te lo han dado? ¿Qué has hecho bien? ¿Qué has hecho mal? ¿Has dejado de pagar un recibo? Tú a lo mejor te enfadaste con tu compañía de teléfonos y dejaste de pagarles. Y la gente no entiende que eso de verdad penaliza mucho, ¿no? O está descubierto. Entonces, eso ahí intentamos ayudar a la gente. Y más, yo tengo ahí un proyecto bonito para seguir ayudando, porque de verdad creo que al final, cuanto más ayudemos a la gente, mejor le va a ir a los países, ¿no? Porque van a estar pues, más sólidos, ¿no? Económicamente no van a dejar de pagar y van a poder consumir más. Y realmente creo que tenemos ahí todos una misión preciosa, yo creo. Sí, y parte de educar también está asociado con este gran desafío que, como mencionaba Tomás, tenemos en Latinoamérica, que es la inclusión financiera. Hay muchas personas todavía que están en la informalidad, ¿no? Entonces ahí creo que también preguntarles a ustedes, ¿creen que se tienen que generar políticas públicas? ¿El gobierno debe impulsar algún tipo de política que puedan en el sistema formal? Da un poquito de miedo cuando uno habla de gobierno o ley, a lo mejor para el mercado, pero el caso de Chile es muy bueno porque el regulador fue pionero a nivel mundial en obligar a las instituciones a hacer transferencias instantáneas y gratuitas. Y eso se hizo solo porque salió la ley. Si no, no los bancos no hubieran tenido el incentivo a hacerlo nunca. Yo creo que eso Chile ha sido pionero en varias cosas que chilenos en general no miramos para abajo, no vemos las cosas que tenemos. Yo creo que hay de acá adelante hartas oportunidades para hacer cosas. O sea, yo creo que tiene que haber open banking, tiene que haber APIs entre los bancos, que un cliente pueda ir a recoger esos datos de manera sencilla y llevarlos a otro lado. Y yo creo que si esperamos los bancos a que lo hagan, no sé, mi nieto ni siquiera lo va a leer. Entonces yo creo que hay que empujarlo desde la regulación. En una regulación que esté conversada también, que se entienda, que sirva, los bancos finalmente dan estabilidad a los países, ¿no? Yo no quiero ir contra los bancos, ni, es el rol que ellos tienen para un país y son clave en el funcionamiento. Yo creo que hay que mejorar las alcantarillas un poquitito más para que fluya y para que las cosas funcionen bien y se pueda construir sobre eso. Yo creo que ahí necesitamos una mano de los reguladores, una mano conversada en que todos participen. O sea, ahora hay una ley fintech y es bueno lo que está haciendo la CMF de hablar con todos, no solo con los grupos de interés para sacar leyes mejores y no estar copiando las que hicieron en otros países donde el lobby estuvo un poco más cargado. Creo que hay que mirarlo positivamente. Yo creo que a todos nos conviene estar regulado, a todos nos conviene tener las reglas claras, saber cuáles son nuestros límites. Los emprendedores, los empresarios, les gustan los países con reglas claras. Más, menos, porcentaje, más, no. Lo que nos interesa es saber cuál es la regla y en función de eso saber qué cosas se pueden hacer. Los problemas vienen, la incertidumbre viene cuando cambian esa regla o cuando no hay tanto abruptamente o cuando no se entiende tanto detrás o no hay una conversación. Entonces yo soy súper pro regulación desde ese punto de vista. Tomás, ¿ustedes qué opinan? No sé si han trabajado algo, ya que ven Latinoamérica en general, ¿no? También con el tema de remesas. Sí, totalmente. O sea, sobre todo Cristóbal, mi socio, le ha tocado trabajar con reguladores en 5 países y sacar varias. Y el tema de regulación, yo estoy totalmente de acuerdo con Pedro. O sea, es súper necesario. En la medida que no hay regulación es cuando el cliente está en riesgo, digamos. Porque no hay, digamos,
son empresas que pueden no estar auditadas, no tienen un capital mínimo requerido y no tienen, en el fondo, un marco de cómo deben hacer las cosas. Entonces, soy totalmente pro-regulación. Hay cosas que evidentemente podemos mejorar a nivel latinoamericano. Por ejemplo, a nosotros nos tocó, tuvimos la oportunidad cuando vimos lanzamos Global desde Londres con Cristóbal, porque fuimos a conocer lo que estaba pasando en la industria fintech allá, y Cristóbal sacó una regulación allá para su emprendimiento, para su empresa anterior. Y lo que tiene, por ejemplo, la FCA en UK, bueno, ahora con el Brexit cambió un poco, pero en Europa existe un pasaporte regulatorio que se llama, que básicamente uno saca una regulación en un país y tiene un passport para poder operar en el resto de Europa. Y de esa manera es mucho más fácil escalar. El problema que tenemos en Latinoamérica es que tenemos que ir país por país, regulación por regulación, sacar una regulación te puede tomar entre 1, 2 y 3 años, con costos de capital muy altos, con procesos súper complejos a nivel de compliance, de cumplimiento, de KYC, de AML, un montón de normas que son complejas, requiere tiempo, capital y qué sé yo, pero creo que hay cosas que podemos hacer. Por ejemplo, eso sería un sueño, tener un pasaporte regulatorio inter Latinoamérica sería un sueño, y creo que Chile lo ha hecho bien. Creo que hay cosas que podría mejorar. Hace tiempo que en los Chile Day en Chile nos venimos planteando como el que queremos ser el hub financiero de Latinoamérica, ya un poquito el Suiza de Latinoamérica, y que ojalá traer capital a Chile y todo. Pero hay cosas bien básicas, si uno se va a la práctica, que lo impiden. Por ejemplo, nadie puede abrir una cuenta bancaria en Chile si no tiene RUT chileno. Y sin RUT chileno no puede hacer nada. O sea, imagínate pedirle a un extranjero que no vive en Chile, que primero tiene que, si quiere mandar su plata acá a Fintual, por ejemplo, para invertir, tiene que sacar un RUT. Entonces, ya ahí se entorpece todo el proceso y la fricción ya empieza a ser gigantesca. Entonces, son cosas que nosotros hemos hablado también con la CMF y bueno, vamos a ver cómo va a salir finalmente la regulación y qué cambios se hacen, pero de nuevo, creo que la regulación es totalmente necesaria. Yo quiero agregar dos cositas. Una, que el negocio de la trabajadora del 66 con Tomás es clave. O sea, yo, incluso si pudiéramos cambiar la regulación y no pedir RUT, igual a un cliente mío en Panamá le costaría plata mandar, le costaría caro, le saldría caro mandar esa plata y en la práctica no lo puedo tener. Entonces creo que ese negocio viene a ayudar un montón a este ecosistema. Y la segunda, Colombia, Perú, México y Chile firmaron una suerte de pasaporte de fondo, pero mi impresión es que es letra muerta. O sea, yo fui a México y dije, oye, qué bueno que... Me miraron así raro y tuve finalmente que comprar una empresa en México regulada que me ha tomado tiempo hacerlo. Incluso dijimos, no nos vamos a regular, no nos vamos a partir la regulación desde cero, vamos a ir y comprar una que esté regulada. Incluso ese proceso ha tomado más de un año. Entonces, creo que es importantísimo que los gobiernos, que la Secretaría de Hacienda, que están, los reguladores están en contacto, lleven esa letra, eso que está firmado por los ministros de Hacienda hace 10 años, a que en la práctica se pueda hacer. O sea, creo que es súper necesario y ahí es donde nos podrían ayudar la regulación. Matt, ahí vos querías complementar también. No, bueno, yo soy gringo, entonces lo que hay un dicho acá que es una línea fina entre ser emprendedor y ser criminal, ¿no? Y obviamente es un chiste, no es una broma, pero creo que las soluciones muy, muy, muy disruptivas, o sea, siempre son soluciones donde no están contempladas por la regulación actual. Y estoy completamente convencido que la inclusión financiera, la solución es una solución que tiene que venir del sector privado, ¿no? Entiendo todos los beneficios de Open Banking, entiendo que los bancos son el último de evolucionar y solo lo hacen cuando están, de cierta forma, obligados. Pero cuando uno piensa en innovaciones en los últimos 20 años, por lo menos con una visión muy, muy norteamericana, muy gringa, creo que si muchas de las empresas de Silicon Valley habían esperado que el gobierno de Estados Unidos saca una regulación o el estado de California saca una regulación que le permite operar, creo que se habían frenado mucha innovación. Entonces, a mí me encantaría que el gobierno en América Latina estaría en una posición de catch up
y que los emprendedores, y creo que es el caso en Chile, están en una posición de liderazgo y de poder empujar soluciones y que deja el mercado hablar. Y no es para cuestionar nada lo que dijo Tomás y Pedro, pero es un punto de vista muy personal de las oportunidades que tenemos como, y hablo obligación que tenemos como emprendedores de empujar que las cosas pasan y que las soluciones vienen del sector privado, ¿no? Déjame sumar, me sumo a Matt. A ver, en general el emprendimiento, el desarrollo de negocios siempre va adelante las regulaciones y tiene que ser así. O sea, nosotros somos los que tenemos que ir empujando la regulación. Y les cuento una anécdota. Hace un par de años, cuando empezamos a ver cómo abríamos México, operaciones en México, fuimos a estudiar todas las regulaciones, nos las leímos completa, hablamos con un estudio de abogados, todo. Y tuvimos que desistir porque la regulación decía que, que cualquier empresa, digamos, de remesa o transferencia de dinero tenía que tener branches, o sea, sucursales. Y al final tú dices, pero yo quiero ser una empresa digital, ¿no? Esa parte del valor agregado de bajarle el costo al cliente, porque como no tengo sucursales, no tengo tanto empleado, puedo cobrar mucho menos y pasarle ese beneficio al cliente. Entonces la regulación no nos deja hacer eso. Después hay cosas básicas que a Cristóbal le toca todo el día conversar con los reguladores. Por ejemplo, te piden los data centers físicos en el país. Y casi todas las empresas que estamos acá trabajamos o con Amazon o con Google y que son hoy día digamos, la solución world class, que todo, digamos, súper mucho más seguro y todo, que tener un data center metido dentro de la oficina, pero la regulación siempre va un poquito más atrás. Y bueno, ahí está, digamos, el regulador, digamos, que tiene que tener cierto criterio y entender que las cosas evolucionan más rápida, porque si no, ellos tendrían que también, es difícil, desde el punto de vista del regulador es complicado, si no tendrían que estar actualizando cada regulación de manera, no sé, semestral casi, porque si no se van quedando atrás. Yo aquí, si me permites, Marina, la parte, estoy en parte con los dos, o sea, con Matt y con el otro bando, ¿no? O sea, que al final creo que, por ejemplo, yo lo estoy viendo en Europa con el tema de la PSD2, el Open Banking, ha sido un poco, nació con un espíritu muy bonito de que los usuarios, la gente, es el dueño de sus datos y por eso puede acceder a ellos desde donde quieran. El espíritu es precioso, lo que pasa que luego llevarlo, implementarlo y llevarlo es más complicado, ¿no? Pero es cierto que a veces, si no se pone este tipo de regulaciones, pues a lo mejor no puedes, en nuestro caso, agregar fácilmente porque te pone a lo mejor un impedimento alguna entidad en algún país y no puedes ver los datos, cuando al final el usuario tiene su derecho, ¿no?, de verlo. Entonces yo creo que es importante no poner barreras al campo, no limitar, porque al final, cuando a mí me llega alguna entidad financiera, algún banco, oye, pero no te preocupa que venga Google, digo yo, mira, si Google viene y lo hace mejor que todos nosotros, pues bienvenido sea, pero lo que no podemos es intentar poner barreras o palos en las ruedas, que eso suele ocurrir, ¿no? Entonces yo creo que está regulado, por supuesto, cuando estás cogiendo dinero de la gente o depósitos, pues o nosotros, por ejemplo, seguros, tenemos una correduría de seguros, o sea, tenemos muchas cosas que al final, por supuesto, tienen que tener una regulación. Estamos igual de regulados, ¿no?, que las entidades cuando dicen los bancos, oye, es que no estén regulados, no es verdad, estamos regulados igual o más que nadie, ¿no?, porque con todas las actividades que hacemos. Lo que pasa es que si no eres un banco, pues tienes una regulación un poco menor. Pero es muy, muy importante pensar bien en el espíritu de cuando se hacen las cosas y luego alinear a las partes, ¿no? Porque esto no es el banco contra la fintech, esto es el porvenir de un país, esto es el porvenir de las personas o de las pymes. Entonces, al final, aquí yo creo que el regulador tiene que hablar mucho con todas las partes y entender bien, porque si no, algo que pueden hacer con un espíritu muy bonito puede al final convertirse en un problema muy serio y acabar con muchas personas que vienen a disruptir y que negocios pues no pueden existir, como está comentando, ¿no? Ahora que no puedes en México hacer un tema de remesas sin sucursales, que a nosotros nos parece totalmente absurdo, claro. Gracias a todos, y creo que sí, que también hay un punto que se mencionó, pero no hicimos todavía doble clic para profundizar, que es el Open Finance o el Open Banking o la pificación también. ¿Y qué implica todo esto en cuanto a intercambio de información,
intercambio tras compañías y competencia. Ustedes notan que hay colaboración entre entidades, se nota que es más a nivel competencia. ¿Cómo están viendo actualmente esta posibilidad de apificación que la fintech están promoviendo y negocios tradicionales? ¿Hay complementariedad? ¿Hay competitividad? ¿Cómo lo están viendo? Desde mi caso en concreto, lo veo muy distinto por los países. Y en España, por ejemplo, es una imposición ya por Europa, pero se está tardando mucho en implementar. Y realmente es que esto no es que los datos, cuando has comentado, ¿no, Marina? No es que los datos, oye, a ver quién sería los datos. No es que los datos son de la gente, es que los datos son de los usuarios. Esto es lo importante, ¿no? Es que no es de un banco, porque tradicionalmente los tuviera, no son suyos. Los datos son mis datos de cómo yo gasto. Entonces, por ejemplo, en Fintonic, el poder ver tu histórico, yo desde que lancé, desde 2011, tengo datos míos, que si me cambio de banco, se van conmigo y puedo saber cómo yo gastaba hace muchos años. Entonces, al final, esto es muy, muy importante, entender de quién son los datos, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, aquí está el espíritu para abrir, para hacer mayor competencia al mercado, ¿no? Para que haya mayor competencia, mayor transparencia y al final las APIs tienen que existir. Y yo creo que en todos los países sí tiene que pasarse la información de una manera transparente, porque al final el beneficiado es el usuario final. Y claro, ahí por supuesto pues habrá muchos países, en Sudamérica por supuesto, reticencias por lo que estábamos comentando antes de bancos que, oye, llevaban haciendo tradicionalmente los negocios como ellos querían y con las comisiones que ellos querían. Y bueno, y esto al final, pues para mí, desde mi punto de vista, pues no es justo para el cliente final, ¿no? Creo, nosotros cuando decidimos lanzar en Latinoamérica y no en Europa, fue porque vimos que había mucho más maltrato a las personas al final en Latinoamérica, ¿no? Que las diferencias eran brutales. No te queda un tipo de interés más alto si tienes un perfil de riesgo más alto, pero si no lo tienes, no tiene sentido. Y ahí es a donde vamos, ¿no? Que es cierto que si, pues oye, no tienes ingresos, pues el tipo de interés, pues juega mucho la empresa o el banco en darte un préstamo, pero si tienes un buen perfil y eres una buena pagadora, ¿por qué no? Entonces aquí creo que en esta disputa ha habido mucho tiempo en Europa discutiendo, en México se está intentando abrir, en Chile también, lleva años porque realmente una parte se siente muy agredida, pero no debería ser así. Y esto se tendría que entender, ¿no? A nivel gubernamental, creo. Y bancos, vamos, el Banco de España, los reguladores, todos los reguladores en Chile, por supuesto. Bien, tenemos. Sí, Pedro. No importa. No, adelante. No, yo creo que hay que colaborar, o sea, y lo han hecho históricamente los bancos, o sea, Servipac, que es un servicio para pagar las cuentas que nació hace 20, 30 años, es una colaboración entre el BCI y el Banco de Chile. Y hace poco aparecía el gerente general del BCI, que es un banco que se ha tomado muy en serio siempre la banca en línea y el lanzamiento de los cajeros automáticos, siempre ha apostado muy fuerte. Hace poco dijo que había que formar parte y orquestar un ecosistema donde muchas empresas colaboraran. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Y eso es bueno que permea a toda la organización y a todas las instituciones, porque muchas veces hay personas que no lo ven así y que creen que es la competencia y que lo mejor es competir y ganarte, cuando en realidad dentro de la colaboración pueden haber resultados mejores y probablemente podamos ser ese hub que mencionaba tu madre, financiero para Latinoamérica, y a lo mejor eso es lo que tenemos que hacer y no lo vamos a lograr sino, si, en la medida que no colaboremos. En eso estoy totalmente. Hay que colaborar y es posible, y además nosotros, por ejemplo, les brindamos posibilidad de que den préstamos a gente que no son sus clientes, y eso no pueden hacerlo si no tienen historial de una persona, ¿no? Entonces, incluso les consigues también clientes nuevos. Por eso para mí colaboro con las entidades y es fundamental que lo acaben entendiendo, porque van a ganar así. Para complementar solo una cosa, chica, el ser humano, y bueno, las empresas por definición, porque estamos construidas de seres humanos, tendemos a ser un poquito egoístas y querer las cosas para nosotros. Ahora, si nos tratamos de olvidar un poco de eso y pensar en el bien para todas las personas y las empresas, el óptimo es la colaboración entre fintech y banco, entre bancos y entre fintech. Imagínense un poco lo que hablaba Pedro antes, si Fintual pudiera tener una API de Global
66 para que sus clientes transfieran de manera sencilla, o viceversa, Global podría tener una API de Fintual para que sus clientes inviertan en Global, o Matt en Nubox pudiera tener, pudiéramos estar integrados y darle una cuenta con tarjeta y transferencias internacionales a sus pymes. Entonces, eso es lo que logra al final, y que el cliente elija por cuál quiere operar y la que al final le guste más, le haga las cosas más fáciles, le dé mejor costo. Pero el óptimo para el cliente es ese. El óptimo para el cliente es que ojalá estemos conectados, que los wallets, no sé, esté conectado Global con Match, con Mercado Pago, y todos puedan hacer un peer-to-peer, no solo entre usuarios de Global o usuarios de Match, sino que entre wallets con un clic. Entonces, eso es lo que realmente agregaría valor. Vamos a ver si somos capaces, de nuevo, como seres humanos y como empresa, de lograr esto se llama Frenemy, en Europa lo llamaban así. Y hay varias compañías en Europa que cooperan, compiten, pero a la vez, digamos, se prestan sus APIs, sus servicios, porque también entienden que hay un beneficio más grande, que es que digamos, le agreguemos más valor a los clientes y a las empresas. Es crucial para el país, como la electricidad. Si eran puras empresas compitiendo por quién da más luz, no tiene ningún sentido. O sea, creo que es el tipo de cosas que ayuda a la infraestructura y el crecimiento. 100%, y creo que es clave de debate. Estamos acercándonos al final de la hora, y para ser muy respetuosos con la audiencia, agradecerles a todos las preguntas, invitarlos a que nos dejen cualquier última pregunta. Acá tenemos un par de preguntas de aquellos que nos están observando, y acá los invito a que todos podamos aportar en la respuesta. Hay una pregunta que dice: ¿qué rol juegan las empresas especialistas que pudiesen apoyarles en determinados proyectos? Me refiero al desarrollo de software boutique, por ejemplo. Desde nuestro punto de vista, es un vector de crecimiento, sin duda, y estamos explorando muchísimas alianzas. Uy, perdonadme. Y estamos explorando muchas alianzas con distintas empresas que ahora no puedo comentar dentro de Chile, pero va a ser un vector de crecimiento, sin duda alguna, claro que sí. Buenísimo. Y la siguiente, Lupina, ha sido nominada también. Dice: soy usuario de Fintonic y he visto cómo he perdido compatibilidad con empresas, por ejemplo, AFP o AFP. ¿En qué horizonte se planean actualizar en Chile? Mira, trabajamos a día de hoy con las principales AFPs y las actualizamos, pero esto viene a colación con lo que estábamos hablando ahora. Hay algunas, en algunos casos hay alguna inestabilidad por sus plataformas, y estamos intentando trabajar para colaborar con las entidades y poder generar este tipo de APIs, que no va tan rápido como nosotros quisiéramos, pero por supuesto trabajamos día a día en ser más eficientes, y espero que en breve tenga la suya en concreto que actualizada. Perfecto, buenísimo. Bueno, cubrimos creo que bastante como para poder contar y compartir un poco cómo viene esto de la tendencia de finanzas embebidas. Pasamos por marco regulatorio, experiencia de usuario y la importancia de simplificar procesos y llevar eficiencias en costo y en portfolio de productos. Conversamos también de la apificación, conversamos de desafíos, conversamos de equipo. ¿Qué mensaje final quisieran ustedes compartir con la audiencia que nos está mirando y que hoy por hoy está en tren de llevar adelante su emprendimiento, o que ya está liderando alguna organización fintech brindando servicios, o incluso se está formando y quiere conocer un poco más? Bueno, Marina, soy Matt, hola. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, perfecto. Ok, perfecto. No sé si contesta la pregunta, pero un poco reflexionando sobre los comentarios de Lupina, de Pedro, de Tomás, lo que yo veo es una invitación, que colaboramos, cada uno buscando nuestro óptimo para nuestra empresa, pero con una visión muy de largo plazo, ¿no? Y creo que hay cada stakeholder aquí tiene un rol, tanto los bancos tradicionales, las empresas fintech, las empresas más tradicionales de software o de gestión de información, los AFPs, los reguladores, y que recalcando algo que dijo Tomás, pensamos en el,
en el cliente, pensamos en el usuario, pensamos en los chilenos, ¿no? ¿Cuáles son los servicios financieros, los servicios de tecnología, la regulación que requerimos en Chile para avanzar y para poder evolucionar en forma mucho más rápido y posicionar Chile como líder, no solo en la región, pero en el mundo, como un país innovador donde la innovación está apoyado por el ecosistema y que las regulaciones favorecen fair play y favorece mercado libre, no la empresa, pero el concepto, ¿no? de free markets. Y creo que con esta mentalidad, creo que con esta visión de muy de largo plazo de generación de valor para el país, uno ya es mucho más fácil de ver cómo uno, cada uno comparte valor. Cuando quedamos en una mindset ahí de no innovación, de usar la regulación para frenar innovación o para proteger monopolios, aquí creo que ahí es el riesgo que no solo no vamos a innovar, pero vamos a quedar atrás. Lupina, un mensaje de cierre. Yo animaría a toda la gente que de verdad va a emprender que se ponga en la piel de la gente, de los usuarios, de las personas o de las empresas a las que van a ayudar, que es muy importante ver y que decidan un one thing, porque si van a emprender van a tener muchos ruidos por todos lados, les van a intentar decir que no van bien, que no van mal, pero al final te tienes que posicionar y sacar prototipos rápido, comentarlos con todo el mundo. Nada de desarrollo, estos prototipos tienen que ser muy rápidos, encuestas muy buenas para de verdad ver si estamos cubriendo una necesidad real o es una que nosotros nos imaginamos, ¿no? Porque cuando tienes una idea te enamoras de ella y muchas veces, pues oye, puede salir bien o puede salir mal. Yo creo que es importante, muy rápido, probar con este tipo de prototipos. Y ya si son emprendedores y startups, les animo a eso, ¿no? A que se ciñan a one thing, que no se pierdan por el medio y que hagan prototipos rápidos, que estoy segura y convencida que van a triunfar y dentro de poco nos estaremos colaborando con ellos. Gracias, Lupina. Pedro, para ir cerrando. Mira, no sé si un mensaje, pero una idea que tengo, que hay mucha gente muy talentosa trabajando en grandes corporaciones, y quizás decirle a ellos que se atrevan, que emprendan. No puede ser que el emprendimiento lo carguemos personas que parecemos ser errores de la Matrix y que dijimos ya vamos a ser revolucionarios, vamos a hacer algo de cero. No, yo creo que hay muchísimo talento y muchísima capacidad en todas las organizaciones y que no nos dejen a nosotros solos haciendo este trabajo. Yo creo que hay mucho gerente, hay mucho jefe de proyecto, hay muchas personas muy, muy, muy capacitadas para hacer lo que estamos haciendo nosotros y hacerlo incluso mejor. Creo que sería súper bueno que para el país, o sea, para sus vidas, porque es muy entretenido, pero también para el desarrollo del país, que yo creo que deberían atreverse y deberían hacerlo y no dejarnos solos a nosotros. Muchas gracias. Tomás, para cerrar. Sí, yo por una línea similar a Pedro, creo que para realmente cambiar las experiencias de los usuarios y de la empresa, necesitamos más empresas nuevas que quieran arrastrar este carro, hacer las cosas diferentes, simplificar los procesos. Digamos, entre eso y la cooperación de nuevo entre bancos y fintech, entre fintech y fintech, creo que tratemos de salirnos un poco de solo ese maximizar el valor de cada empresa, sino que tratemos también de maximizar el valor para todas las personas y empresas que estamos en el ecosistema. Invitar a los reguladores a ver los casos que pasan en el día a día y cómo podemos mejorarlas y dar un mejor servicio y también a las personas que traten de trabajar en empresas con propósito, que quieren realmente cambiar algo, a las empresas también a ser lo más generosas posible y digamos generar un ecosistema y un ambiente de trabajo de sano, de competitividad, de pasarlo bien, de productividad, de accountability, que la gente realmente se comprometa a sus cosas y las cumpla. Y así vamos a cambiar la industria y vamos a hacer la vida más fácil y más simple para todos los chilenos, empresas y latinoamericanos también. Muchísimas gracias. Creo que acá hay mucha pasión
es el espíritu que transforma y el que también está también llevando adelante este cambio, poniendo a la gente en el centro también, y sí, tratando de que se globalicen, tal vez, como dijo Tomás en algún comentario, ¿no? Empezar a pensar más macro, pero sí de forma ordenada, regulada, inclusiva, que creo que también es parte de la transformación que se está dando en estos cambios que la tecnología permite, ¿no? Así que nuevamente, y respetando el tiempo de todos, agradecer a toda la audiencia, agradecerle a cada uno de ustedes por haber compartido esta charla, agradecerle también a FinTech Chile, a CMS por organizar este evento y convocarnos a este panel. Así que le doy la palabra a Rodrigo. Bueno, muchísimas gracias, Marina. La verdad que, tal cual, como dijiste, para nosotros es un placer poder participar de este gran evento. No, siguen pasando las conferencias, siguen pasando la interacción, siguieron apareciendo las preguntas, la gente está muy activa, como habrán visto, forma, y lo que nos gusta es que cada tema genere inquietudes, y esto es lo que tiene este evento, la diversidad temática, la diversidad incluso también de la cantidad de gente que está ingresando, porque no solo es de Chile, sino que participa mucha gente de América Latina, y es una de las consultas que se están generando y las preguntas que fueron sucediendo. Así que, bueno, agradecerles a todos muchísimo nuevamente también por estar presentes en este gran panel. Creo que han despejado muchísimas dudas, han aclarado varios temas y quiero invitarlos a que puedan seguir participando, bien, en este caso, como espectadores, como asistentes, puedan conocer también los stands de los sponsors que están disponibles en la plataforma CMS365 y invitarlos a que puedan también, estar, como les decía, como experiencia que se titula Venture Capital, el combustible de la industria fintech. Así que nada más ni nada menos que el tema del Venture Capital, un tema que creo que va a tener mucho de qué hablar y seguramente muchos asistentes expectantes a ver que tal vez salga beneficiada, ¿no?, de alguna charla y sienta una oportunidad está en camino. Así que, bueno, de eso también se trata. Bienvenido a todos. Muy lindo que estas cosas sucedan. Agradecer. Bueno, buena tarde y seguimos, ¿eh? Esto no termina. Nos vemos en un ratito. Muchas gracias.